Con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto a los y las diputadas de la 17ª legislatura, a todo el público en general y a los que nos siguen en las redes sociales. Mi participación es para congratularme con la iniciativa que presentó la gobernadora Mara Lezama y que reforma la Ley Estatal de Cultura, Física y Deporte y que transforma además al organismo que antes era la Comisión de la Juventud y el Deporte, la COJUDEC, y ahora será la Comisión del Deporte en Quintana Roo, la CODEC, con más atribuciones que permitirá fortalecer la práctica del deporte con igualdad, sin discriminación y sin violencia. Según los datos de la INEGI, con información de noviembre del 2022, el 57.9% de la población de 18 años y más declaró no hacer práctica física deportiva en sus tiempos libres. De este universo, el 70.6% mencionó que alguna vez ha realizado práctica física deportiva y el 29.4% dijo nunca haber realizado deporte o ejercicio físico. En su distinción por sexo, el 64.4% de las mujeres mencionó ser inactiva físicamente. De ese total, el 24.5% dijo nunca haber realizado prácticas físico-deportivas. En contraparte, el 50.5% de los hombres declaró no hacer ejercicio y el 8.4% dijo nunca haberlo realizado. Estos datos me llevan a un cuestionamiento, el cuestionamiento del por qué las mujeres son las que menos hacemos el deporte. Las razones pueden ser muchas y muchas deben de ser, desde no tener tiempo para realizar labores porque se dedican a realizar labores en el hogar, por trabajar y además estudiar, o por no tener espacios cercanos a sus viviendas o recursos disponibles para hacerlo a través de un gym. O lo peor, a muchas les da miedo a ser acosadas en los espacios públicos al estar haciendo actividad física. El deporte es de gran importancia para las mujeres, así como para todos los ciudadanos quintanarroenses, pues les permite visualizarse y fortalecer la socialización y crecimiento personal. Muchas no se lanzan a la aventura de ejercer sus derechos en el deporte por miedo a ser criticadas o a otras muchas más situaciones. Por eso, hoy emprendamos esta aventura ejerciendo nuestro derecho establecido en la Constitución Política que señala igualdad de derechos para todos, todas y todes los quintanarroenses. En ese sentido, esta iniciativa de reforma que presenta la primera mujer gobernadora de Quintana Roo también incluye a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en la política estatal, ya sean políticas públicas que estén establecidas en el deporte, se propicie una mayor participación de las mujeres, las niñas y de las juventudes, y en sí, para todos los quintanarroenses, en condiciones de igualdad entre géneros y seguir avanzando en la lucha por erradicar la violencia, la discriminación y cuidarnos entre todas y todos. Agradezco a las diputadas y diputados de las Comisiones del Deporte y para la Igualdad de Género que aprobamos esta iniciativa en comisiones e invito a todos los diputados y diputadas que nos sumemos para aprobarla en este pleno y con ello garantizar desde la ley el fortalecimiento del deporte en el total territorio de nuestro bello Quintana Roo.
Es necesario que las mujeres poseamos una vida y una visión más amplia de nosotras mismas y sigamos el camino hacia la meta de la igualdad en nuestras vidas y en el deporte. Muchas gracias.